parece una forma de promoción extraordinaria. Y eso es patrimonio, eso hay que mantenerlo y continuarlo. Es un producto natural nuestro y tenemos, hay que promocionarlo y darlo a conocer. Bueno, volver a recordar esos tiempos que muchos no lo hemos conocido. Pero creo que vamos a repetir porque ha estado muy bonito. Entramos celebrando la primera molienda de Río Gordo con el objetivo y la finalidad de promocionar nuestro municipio, promocionar parte de la Sarquía Alta a través del hilo conductor que es el aceite verdial que todos conocemos y además queremos hacerlo extensivo al resto de la provincia.